Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. ¿Quiénes son las leyendas que regresan a Hexatlón México este lunes 5 de diciembre? Hexatlón México ha decidido presentar una sorpresa bastante interesante en la competencia, teniendo a exitosas leyendas de regreso en las playas de República Dominicana para apoyar a ambos equipos en una nueva etapa. Presentando un nuevo torneo interno dentro de la temporada de Hexatlón México, la producción invitó a grandes leyendas para poder formar parte de este evento el próximo lunes 5 de diciembre, dejando claro que TV Azteca se encuentra buscando la mejor manera de emocionar a sus televidentes tras algunos problemas en la temporada, ya que tanto famosos como contendientes se encuentran buscando ser los mejores dentro de la historia del reality show. Estas son las leyendas que regresan a Hexatlón México. Hexatlón México tuvo la brillante idea de introducir a las leyendas en esta temporada de una manera completamente diferente a lo que habíamos visto anteriormente en otras ediciones, siendo un torneo de fútbol lo que veremos a partir del próximo lunes 5 de diciembre, fomentando el espíritu mundialista en todos los participantes de contendientes y famosos, quienes recibirán a sus ídolos para este divertido juego. Las leyendas que regresan a Hexatlón México para este evento son Mario Orozco, Daniela Reza, Samara Alcalá, Pato Araujo, José Luis, Parejita, López, Melissa Ramos, Tiger Tiger. Además, dentro de la competencia también habrá invitado sorpresa para ambos equipos, siendo en el caso de famosos la futbolista Ofelia Solís y en el caso de contendientes el ex Acapulco Shore, Tadeo Fernández, cada uno con una estrategia diferente para ganar el juego dentro de Hexatlón México. Cuando inicia Hexatlón All Star 2023, se espera que Hexatlón All Star llegue a la programación de TV Azteca a finales de enero del 2023, sin embargo, también podría llegar hasta febrero, dependiendo de cómo se siga desarrollando la actual temporada de Hexatlón México, sabiendo que los ganadores de esta última edición tendrán la oportunidad de participar junto a las leyendas en la siguiente temporada de la competencia, peleando por uno de los trofeos más importantes en su carrera dentro de las playas de República Dominicana. Hexatlón All Star presentará muchas sorpresas dentro de la temporada, aprovechando todos los cambios que se presentaron en la edición actual, teniendo nuevos circuitos y una Villa 360 totalmente renovada, dejando claro que la edición de leyendas será una de las más importantes en el 2023 para TV Azteca, teniendo toda la atención de la producción a cada uno de los detalles que estaremos viendo semana a semana. No te pierdas ningún detalle del final de la temporada de Hexatlón México, preparando todo para la nueva edición de Hexatlón All Star, esperando aumentar el rating en este inicio de año, moldeando a las nuevas leyendas y convocando a los participantes favoritos para tener una de las ediciones más espectaculares hasta el momento. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar qué te pareció, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.